Se trata de un gran dispositivo a la altura, por supuesto, de las necesidades del Festival de Rock más importante de España y el de mayor alcance que se celebra en la región de Murcia. Un dispositivo preparado para gestionar la seguridad en un recinto con capacidad diaria de hasta 20.000 personas, si tenemos en cuenta el recinto y todo el entorno. Hay que dar un dato que es que solo en abonos ya se ha vendido la mitad de esa capacidad, ya hay 10.000 abonos de compradores de toda España y del mundo que van a estar en el festival y, como saben, les adelantaba anteriormente, el festival este año dura 4 días. El miércoles 19 subirá al escenario la primera de las 50 bandas que van a actuar durante estos 4 días de lo mejor de la música rock y heavy metal en Cartagena. Este año el festival sigue creciendo en días, también crece en superficie del recinto, en total será el recinto de unos 49.000 metros cuadrados y crece también hacia afuera, porque este año hemos diseñado también actividades paralelas que estarán presentes en la ciudad. El dispositivo de seguridad, decirles algunas cifras, el plan de autoprotección que se ha elaborado por el festival, el plan propio del festival en el interior del recinto incluye al menos 113 personas y el dispositivo que ha elaborado para este fin el Ayuntamiento de Cartagena asciende a 106 efectivos diarios, al menos 106 efectivos diarios durante todo el festival. Y este año hemos trabajado estrechamente con el Ayuntamiento en la colaboración, en la coordinación con la Universidad, con la Autoridad Portuaria y también con Capitanía, bueno, con el entorno al cual afectamos en cortes de calle, cortes de aceras, etcétera, porque lógicamente montar un festival de estas características afecta. Y lo que hemos hecho durante este año, gracias y de la mano del Ayuntamiento, es coordinarnos para intentar reducir, como bien ha adelantado Noelia, el tiempo de montaje, que prácticamente se reduce de casi 2 meses a 1 mes.